Hay una frase que dice que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Y cuando hay conflictos a nivel internacional como lo que está pasando en Europa ahora mismo, la gente se pregunta, ¿cómo nos puede afectar esto a nosotros? ¿Son ciertas las teorías de algunas personas de que esto podría llegar incluso a una supuesta cancelación de Qatar 2022? ¿A nosotros esto no nos afecta porque estamos muy lejos? Incluso ya hay quienes hasta se enorgullecen de haber nacido en Latinoamérica y que no tengamos el dinero para participar en este tipo de problemas. ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Pero ya les digo que esto puede traer consecuencias a nivel global y el fútbol claramente no será la excepción. Veamos qué es lo que puede pasar y lo que ya está pasando. La primera consecuencia es que la UEFA tuvo una reunión de emergencia. Todos los altos mandos que toman decisiones se reunieron y decidieron quitarle la final de la Champions League de este año a Rusia, que se supone se tenía que jugar en la ciudad de San Petersburgo. Pero por todo lo que está pasando, y la UEFA sobre todo acomodándose a lo que es la condena internacional, sanciona a Rusia y les quitan la final. Y ojo, no es la primera vez que pasa. Ahora la final se jugará en Francia. Y esto supone una pérdida de casi 70 millones de euros para la ciudad de San Petersburgo, que esperaban organizar la final y recibir mucho turismo. Eso ya no pasará. Pero solo es la primera de las consecuencias. También tenemos otro gran problema y es el repechaje en Europa. Seguramente algunos se enteraron que todavía se tienen que jugar llaves de eliminatoria por allá. Y estas llaves incluyen a los países de Ucrania y Rusia. Una llave era Escocia contra Ucrania y la otra Polonia contra Rusia. La selección polaca ya dijo que ellos no quieren ir a jugar a Moscú. Se niegan a hacerlo. Quieren que cambien la sede o empezar jugando ellos de local. En el caso de Escocia, que tienen que jugar contra Ucrania, obviamente, en medio de todo lo que está pasando, no quieren ir a jugar allá. Y es lo normal, todo el mundo quiere estar lo más lejos posible de todo lo que está pasando. Ya la propia liga ucraniana se ha visto afectada porque la han tenido que suspender. No se puede seguir con el fútbol en un contexto así. Pero la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿esto puede afectar directamente al Mundial de Qatar, que es el evento futbolístico más grande del planeta? ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Qué tendría que pasar? Les voy a ser bien claro. El mundial se va a suspender siempre y cuando este conflicto escale hasta un escenario que involucre a muchos más países. Y toda la zona de Europa y Asia se convierte en una zona peligrosa. Tampoco sería la primera vez que pasa. Ya la FIFA se quedó 12 años sin organizar el mundial por lo que pasó durante el siglo XX, ya saben, el conflicto de la Segunda Guerra. En esa época se tuvieron que esperar hasta 1950 para volver a hacer un mundial. Claro, ahora los tiempos son diferentes, pero la FIFA necesita unas garantías mínimas para poder organizar la competición. Garantías internacionales, que seguramente todos los países van a querer exigir porque nadie se va a arriesgar por jugar el mundial. O al menos nadie tendría por qué hacerlo. Existe la posibilidad de que la FIFA de plano decida retirar a Rusia también de sus competiciones, como ya hizo en el pasado con países como Yugoslavia en 1994. Los dejaron fuera del mundial, ni siquiera les dejaron disputar las eliminatorias. Y con la misma Alemania en el mundial de 1950, el primero que organizaron después del segundo gran conflicto, precisamente por la participación de Alemania en la guerra. La FIFA en este tipo de casos se suele apegar bastante a lo que son las sanciones internacionales, y si se cumplen todas las promesas de Occidente de darle un castigo ejemplar a Rusia, todo en mesa, claro, y sancionarlos de todas las maneras imaginables, créanme que la FIFA también se va a sumar a esto como ya se sumó la UEFA. El quitarle la final de la Champions a Rusia no solamente es un castigo, también es una declaración de intenciones de la comunidad europea, dejando claro que están dispuestos a darles todas las sanciones necesarias en todos los ámbitos, incluido el fútbol. Incluso se habla de la posibilidad de que la FIFA de plano
retire a Rusia del repechaje para ir al Mundial en Europa y que dejen que Polonia avance directamente a la siguiente fase, como hicieron con Yugoslavia hace casi 30 años. Porque los polacos no quieren ir a jugar ahí y retirar a Rusia de la competición sería como acabar el problema de raíz. Pero se sigue manteniendo todavía la incertidumbre. La cancelación de Qatar 2022 es un escenario posible. Tal vez no una cancelación como tal, porque el Mundial, por todos los acuerdos que ya se tienen firmados y por todas las promesas que se hicieron con Qatar, se va a tener que jugar de una manera o de otra. Ya vimos cómo la FIFA ha intentado forzar hasta el último momento, a pesar de que hay mucha gente en contra de que el Mundial se juegue en Qatar, ellos siguen adelante. Pero una suspensión solamente se contempla en el escenario de que este conflicto traiga graves consecuencias a la estabilidad política y económica en Europa. Ya que también sabemos que la gran mayoría de países que clasifican al mundial son europeos y el campeón del mundo casi siempre es europeo. La FIFA necesita ciertos requerimientos para poder organizar el mundial y si alguno de los países participantes, incluso de los más importantes, no se encuentran en condiciones de asistir por las consecuencias que todo este conflicto pueda traer, si es que termina escalando una dimensión todavía más grande, no les va a quedar otra más que posponerlo para el año que viene o cambiar la sede, lo cual les digo que es lo menos probable que vayamos a ver. Pero sí es cierto que los que están en el ojo de la tormenta ahora mismo son las ligas europeas, el fútbol europeo, que están esperando por ver cómo es que termina todo esto. Y ya los clubes ucranianos y los clubes rusos van a empezar a sufrir las primeras consecuencias. Y ojo, no es necesario que tu país sea participante directo de todo este tema para que le termine afectando de alguna manera. Ya sabemos que la economía mundial se mueve normalmente en bloque. Algo que pasa al otro lado del mundo puede tener consecuencias para los que estamos por aquí. Y ya ni te hablo de los demás países de Europa. Ellos están incluso asustados de lo que pueda pasar, que sus países se vayan a meter en medio del conflicto y todo esto degenere en algo que nadie quiere ver. Y es que para hacer un mundial no solo necesitas la sede y el dinero para hacerlo, también necesitas dar garantías de seguridad. Por eso cuando hay un proceso como este, la FIFA tiene todo un protocolo que tienen que seguir antes. Claramente nadie se esperaba que esto llegara a pasar. O tal vez sí, pero no les importó. El primer paso a tomar seguramente serán las sanciones contra la selección rusa, donde los jugadores seguramente no tienen la culpa de nada. Ellos también son unas víctimas de todo el conflicto. Pero como el fútbol también está tan politizado y las selecciones suelen ser usadas a veces como una herramienta de sus gobiernos, se espera que la FIFA dé un castigo ejemplar retirando a la selección rusa, y esto tiene más peso siendo que precisamente Rusia fue el país que organizó el mundial del 2018. Hace apenas nada, hace 4 años, todo el mundo estaba en Rusia y todos hablaban bien de Rusia en la FIFA, los amaban. Incluso la BBC de Londres llegó a hablar de Rusia 2018 como el mejor mundial de la historia. Y ojo, que en esas épocas no es que no hubiera conflictos, siempre los hubieron desde hace más o menos 8 años, solo que no llamaba mucho la atención. Y ahora la FIFA y la UEFA simplemente se sumarían a la ola de todo esto. Si les tengo que dar mi opinión sincera, yo veo una clara tendencia a que especialmente en Occidente no parece haber nadie realmente dispuesto a meter sus manos en el tema. Más allá de las sanciones económicas que dicen que serán fuertísimas y nunca antes vista, no veo a Occidente muy por la labor de meterse en el medio del conflicto porque saben en lo que esto podría degenerar, en un escenario que nadie quiere, por las terribles consecuencias que eso podría tener, consecuencias humanas, sociales, económicas, etc. Creo que simplemente preferirán mirar el problema de reojo, condenarlo internacionalmente y con sus buenos deseos esperar a que todo termine. Dicen que este tipo de escenarios, como lo que pasó hace más de 80 años, suele beneficiar a algunos países. Pero en la actualidad, todos los países están tan conectados y hacen tantos negocios entre sí, que en el fondo saben que a nadie le conviene tener un conflicto de esas magnitudes. Algunos países venden, otros países compran. Pero si los que venden no tienen quien les compre y los que compren no tienen quien les vendan, porque están, entre comillas, peleados, todos pierden. Y eso no le conviene a nadie. We'll be right back.